te he dicho nada, pero hemos descubierto una conspiración para asesinar al emperador. Y es el cabecilla, uno de los guardias de élite del propio emperador. Mi bebida preferida, compañero. Vayamos a tomar agua bien. Si conoces a leales hijos e hijas de Skyrim, diles que se dirijan a... ¿A qué vienen esas prisas? Tenía que haber supuesto que Astrid te envía. ¿En qué lo has notado? Sí, tengo que admitir. Ahí dentro, al otro lado de la puerta. De acuerdo, pero le di un buen tajo. Estoy bastante seguro de haberle cortado una arteria. No sé qué encontrarás ahí, pero probablemente podrás limitarte a seguir la sangre. La mayor ilusión de la vida. ¡Oyente! ¿Eres tú? ¡Sabía que vendrías! ¡Envía a los mejores para derrotar a los mejores! ¡Astrid sabía que su lobo estúpido no podría matar al astuto Cicerón! ¡Osas invadir este santuario! ¡Ah! ¡Pero esto no es para nada lo que hubiera querido nuestra madre! ¡Que tú mates a su guardián o que yo mate a su oyente! ¡Es una locura! Mataré a ese bufón si es lo que deseas. Pero hay una perturbación en el vacío. Nuestro padre. ¡Ay! ¡Pincha! ¡Pincha! Mi casa está bien defendida. Siempre he sido puntilloso con los detalles. De dar la puntilla. ¿Lo pillas? ¡Ay, que me muero de risa! En vida no era sino un hablante para la mano negra. Pero a ti te han nombrado oyente. No hay mayor honor. ¡Sigues con vida! Cicerón respeta tus aptitudes, pero ¿por qué no bajas un poquito el ritmo? Ya no soy lo que era. ¡Ah!
¡Qué frío! Esto te encantará. No formaba parte originalmente del santuario de por sí. Digamos que es un añadido forzado. ¿Forzado por qué? Ah, ven y lo verás. ¡Vale! ¡Cerón sí que atacó a esa furcia, Astrid! ¿Qué iba a hacer al ver a mi madre difamada y burlada? ¡Oyente! ¡Deberías entenderlo! Cicerón admite que creía que ya habrías muerto. ¿Y si olvidamos todo esto? ¿Eh? Agua pasada no mueve molino. ¿Qué me dices? Por si te consuela, me siento un poco mal por lo de Bethana. Ese lagarto bobo se interpuso. Ah, dime que ese enorme perro ovejero se ha desangrado. Y ahora llegamos al desenlace de nuestra obra. El gran final. Eso me gusta, pero... ¡Vete! ¡Déjame vivir! Dile a Detective Astrid que has cumplido, que has apuñalado, estrangulado, ahogado al pobre... Cerón, una mentirijilla de nada.
Arnbjorn está a salvo. Excelente. ¿Sabes qué? Y ahora que hemos resuelto el... Debes por casualidad. El gastrón... Festo se encarga de dirigir esta parte de nuestro plan para el asesinato. Está a punto de descubrir la verdadera identidad del gastrónomo. Ve a hablar con él. Hermana. ¿Cuándo matas? Pues muy bien. Todos nosotros empuñamos tu arma. Necesito... Este santo... Verás, yo tenía un tío. Tuvo cierta... actitud indecorosa. ¡Eh, contrólate! Sirvo a Astrid y a este santuario. La vida es buena y sencilla. Aquí es... Pero primero deberás descubrir... ¡Venga, no te... Me encontré con... Tiene pinta de ser un... Eso que... Por no dejar... Luego tendrás que... Como estaba... Ahora lárgate. Recuerda el Alcázar de Markan. Allí encontrarás a Anton Piran. Posiblemente esté preparando las recetas del gastrónomo y haciéndolas pasar por suyas. Mi aspecto infantil ha sido de gran ayuda. Nadie sospecha nunca de mí. Venga ya. Lo que dice la gente no puede ser verdad. Ah, creo que te refieres a mi pequeña aventura en barco. Era una misión. ¿Qué es lo que quieres, ternera asada? Pero aquí estás, sin un rasguño. ¿Qué? ¿Crees que soy demasiado viejo, demasiado débil? Guardo más conocimiento que si juntamos dos de vosotros, cachorros. Y el conocimiento es mi arma. Los escamasombrías han caído en el olvido. Una tradición antigua de otro tiempo. Oye,